el que exista en la familia un antecedente de una abuela, de una tía, una hermana o la madre con cáncer de mama hace a una persona pues mucho más susceptible a tenerlo. Entonces, estas personas, si alguien que nos escucha tiene un antecedente familiar, habrá que checarse pues con mayor prontitud. Otro de los factores de riesgo es el que tenga la mujer una menstruación temprana, es decir, pues por abajo de los 12 años, o una menopausia tardía, o sea, que se le retire la regla muy tarde, después de los 50 años, porque entonces está expuesta mucho tiempo a hormonas y este es un cáncer que depende de hormonas. Otro factor de riesgo es las mujeres que no se han embarazado o aquellas que no amamantan a sus hijos. Entonces, señoras que ahora nos escuchan, por favor, hay que tomar todo esto en consideración. El ambiente no es un factor de riesgo. La obesidad pudiera tener, sí, algún grado de asociación, pero no es la causa de cáncer de mama, por supuesto. Y pues vamos a seguir trabajando en esta parte que a las mujeres nos corresponde, a las parejas también, de cuidar a sus mujeres e acompañarlas, invitarlas y llevarlas incluso al médico a checarse, ¿no? Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Ana Ponce.